Y bueno, amigos, ahorita estamos acomodándonos porque va a empezar un concierto. Ahorita les muestro todo y pues espero que esté lindo. Y por acá pueden ver a todos. Hola, digan hola. La canción que voy a cantar representa para mí algo especial en mi vida. Es una canción que antes me hizo llorar y ahora tal vez me hace sonreír. Para ustedes, con mucho cariño, Linger. If you could turn, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's running everything I saw. Amigos, venimos saliendo del concierto y estuvo muy bonito, nos gustó bastante. Estuvo muy entretenido y pues pensamos que iba a durar más, pero realmente acabó muy muy rápido. Y pues nos acabamos de venir a esta parte que parece ser como una zona de niños, de niños pequeños. Y lo cual me gusta porque hay algo para Nikki. Sí, qué bueno, al fin algo para mi bebé. Sí, yo creo que la vamos a poder subir a los columpios. Y además hay otro juego para Ryan, que es un carrusel. En un momento les mostramos cuando suba. Mi papi me dijo que puedo subirme a la rueda, pero no tanto. Nada más una vuelta, ¿verdad? Sí, solamente una vuelta. Nikki solo se puede subir a los juegos de bebé. Así es. Aquí tenemos a Alan jugando con la pequeña Nikki en el columpio. ¿Y cómo les está yendo, Alan? Muy bien. Pero estos columpios son mini, no me puedo subir yo. Pero aquí está mi bebé, como pueden ver. Es hermosa y se está divirtiendo bastante. Eso veo, Alan. Se ve que se está divirtiendo bastante, ¿verdad, bebé? Sí. Amigos, Ryan se va a subir a este juego. Está a punto de empezar y pues vamos a ver qué tal le va. ¿Listo, Ryan? ¡Qué bonito! En ese tipo de juegos sí confío, amigos. Se ven bastante tranquilos. Y no como en el otro que se subió de niños grandes, donde nos subimos nosotros. Estuvo muy salvaje, en serio. Hasta yo me asusté. Pero miren qué bonito. ¡Oh! ¡Ryan! ¡Voltea, Ryan! ¡Mami! Ay, Ryan, qué lindo. Se ve que se está divirtiendo mucho. Pero miren nada más a quién tenemos aquí de este lado. Acabo de descubrir a mis papis comprando. ¿Qué están comprando? Ok. Vinimos por palomitas. Ah, ya sabía que venían por algo así. Y están aquí, amigos, en el puesto de palomitas. Y creo que también tienen algodones y otras cosas. ¿Qué van a comprar, amigos? ¿Palomitas? ¿Quieren palomitas? Ay, sí, yo quiero unas, por favor. Claro, en un momento se las doy. ¿Las van a querer con algo? ¿Salsa? Yo no sé si quiero unas. Yo creo que sí, me das unas las mías solitas. ¿Y tu mamá? También, porque luego me pica mucho el chile. Mejor solitas. Bueno, entonces unas solitas. No es cierto, dos solitas, por favor. Miren, esto es lo que hacía falta en este paseo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uno no puede divertirse sin un poco de golosinas. Oye, papá, ¿y tú vas a pedir algo? No sé. Deme un algodón, por favor. ¿De qué tiene? Todos son de azúcar.
Tiene el mismo sabor. Ah, pues, entonces deme el que sea. ¡Ey! Aquí están ya mis papás con su algodón y sus palomitas. Muy felices, ¿verdad? Sí. Y pues todavía no sé qué más comprar. No sé si llevarme algún artículo coleccionable. Bueno, mejor ahorita que venga Ryan y Nikki, pues les compro algo. Y ahora sí estamos aquí con los niños. Ya los trajimos para ver qué quieren pedir. Y pues como que la comida no les llamó tanto la atención como los regalos de... ¿Cómo se dice? Regalos de... Bueno, un puestito de premio, sí, más bien eso. No les llamó tanto la atención como el puesto de premio. Y creo que Ryan quiere algo, pero todavía no sabe qué escoger. Quiero un muñeco de peluche. Quiero un muñeco de peluche, pero no sabemos cuál. ¿Cuál es el que quieres, bebé? Ese, amarillo. Ah, bueno, entonces quiere el pato. ¿Me puedes bajar el pato, por favor? Un momento. Alan, ¿y cuál le vas a escoger a mi bebé? Pues yo le quiero escoger un conejito. Bueno, o mejor ese oso changuito, esa cosa. Bueno, también vamos a querer ese, el que está acostado, por favor. Entonces el pato y ese. Sí, gracias. Espero que se hayan divertido muchísimo con nosotros hoy en la feria. A nosotros nos encantó y pues si les gustó este video no se olviden de darle un like para saberlo. Y sobre todo si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que puedas ser parte de esta linda familia de Classical Barbie. No olviden que los queremos muchísimo y nos vemos en el próximo vlog. ¡Adiós! Ok, familia, a las 3, todos digan queso. 1, 2... ¡Abuelita!